Hola amigos y amigas, los saluda su amigo Jack Jiménez La Cobra con el número 34 en la espalda para invitarlos a seguir mi programa completamente en vivo a través del 89.9 de FM radiotepeaca.com todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Están cordialmente invitados. Buenas tardes, aficionados al Rey de los Deportes. Pues nuevamente estamos, nuevamente un programa más, miércoles 9 de febrero, ya haciendo las 5 con 18 minutos. Pues arrancamos, usted nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca. Nos escucha a través del 89.9 de FM con 2000 watts de potencia, de Tlacotepec de Benito Juárez, Amozoc de Mota y Nopalucan de la Granja, Atepeji de Rodríguez. Recuerde descargar gratuitamente nuestra nueva app en Google Play Store y rapidito, en menos de un minuto, lo comunicamos con el mundo. Nos ve a través de nuestras redes sociales, Facebook Live, desde luego Twitter, Instagram y YouTube. Nos lee nuestro periódico digital www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestra característica. Gracias por seguirnos y compartir nuestra información. Pues nuevamente saluditos desde el estudio de Tepeaca, Puebla, México. Para el mundo, muy buenas tardes. Pues arrancamos y ahora les traigo información del año de 1998. Vean nada más, pues de quién estamos hablando, de Vini Castilla, por supuesto. Ahorita en unos momentitos más, pues ya unos segunditos más, las imágenes. Y pues yo les empiezo a platicar. En 1998, el mexicano Vinicio Castilla, de los Rockies de Colorado, se convirtió en el primer latino de la historia con una temporada de 40 home runs y 200 hits, desde que Babe Ruth inauguró el club de los 40-200 en 1921, 17 jugadores han logrado pegar al menos 40 vuelacercas, jonrones, cuadrangulares, como usted quiera, y 200 hits en una temporada, pero ningún latinoamericano había podido conseguirlo, ¿no? Este señor se encendió algunas veces, pues muchas veces estuvo en la punta de más cuadrangulares. El 18 de septiembre de 1998, el tercera base de Oaxaca de los Rockies visitaron a los Padres de San Diego y Castillo llegó a 200 imparables en ese juego. Conectó 3 hits, entre ellos su jonrón 44 y 45 de la temporada, logrando así el hit de ser el primer latino y el jugador número 18 de la historia con 40 y 200 hits. Un día después, el 19 de septiembre, el shortstop de los Marineros, Xales Rodríguez, conectó cuadrangular número 40 del año. Rodríguez ya había pasado los 200 hits y secundó a Castilla como miembro del selecto club y se convirtió en el segundo latino. Esa misma temporada, Albert Belle y Mo Hum también pegaron 40 home runs y 200 hits. Y desde ese año a la fecha, solo 5 jugadores han acumulado esas estadísticas: Todd Helton,
En el 2000, Ale Rodríguez en el 2001, Albert Pujols en el 2003, Adrián Beltré en el 2004 y Miguel Cabrera en el 2012. Pues ahí está el tremendo Vinicio Castilla. Y ahora regresamos también en la máquina del tiempo, un 28 de julio de 1989. Pues, ¿qué tiene de especial? Vince Coleman de los Cardenales fue puesto out en un intento de robo contra el catcher cubano Nelson Santovena y el pitcher dominicano Pascual Pérez de los Expos de Montreal. Coleman llevaba 50 bases robadas de manera consecutiva sin ser puesto out. Coleman había roto la marca de 38 bases robadas de manera consecutiva de Dave López en 1975. En la novena entrada, Coleman se vengó de Santovena y le robó la tercera base. Al siguiente día, Dennis Martínez y Mickey Firgel lo volvieron a poner fuera en intento de robo. No, pues ese señor volaba en las bases, por supuesto, volaba. Y pues seguimos con los aniversarios, ¿verdad? Pues Roberto Alomar nació el 5 de febrero de 1968 en Ponce, Puerto Rico. Un gran segunda base y chocador de bola. En 17 temporadas en Grandes Ligas, el boricua vistió la franela de los Padres de San Diego, equipo con el que debutó a los 20 años, donde fue cambiado a los Azulejos de Toronto. Le siguieron los equipos de Orioles de Baltimore, Indios de Cleveland, Mets de Nueva York, Medias Blancas de Chicago y Arizona, los Diamondbacks. Ganó dos series mundiales con Azulejos en años consecutivos, 1992 y 1993. Como bateador ambidiestro, terminó su carrera con promedio de .300, elegido al Salón de la Fama en 2011. Ahí está este tremendo boricua, por supuesto. Y ahora pues regresamos y seguimos, ¿verdad?, con una fotografía en blanco y negro. Tres grandes inmortales de la Liga Mexicana de Béisbol: el veracruzano alvaradoreño legítimo Ramón Abulor Hernández, el campechano Nelson Barrera y el sinaloense Miguelito Suárez. Tres grandes pingos. Ahí están, ¿verdad?, los escarlatas, diablos rojos del México, por supuesto. Y bueno, pues les voy a presentar una imagen de un juego de estrellas de 1979. Y pues algunos peloteros de la Liga Nacional en el juego de estrellas del 79: Dave López, Dave Parker, La Cobra, ¿verdad?, Steve Garvey, Josh Foster, Dave Winfield, Bob Boone, Larry Bow y Mike Smith. ¡Qué barbaridad! ¡Qué clase de peloterazos! Miren, ahí están. De verdad que qué impresionante. Pues recordar es volver a vivir. Y bueno, pues otra imagen en blanco y negro, igual de los pingos. Iniciando los Diablos Rojos sus prácticas de preparación para la temporada veraniega de la Liga Mexicana en el año 1975 con un cuerpo de pichó de envidia. Escuchen nada más: Alfredo el Zurdo Ortiz, el experimentado Pedro Ramos, Eduardo Acosta, que llegaba en plenitud, Enrique Romo, toda una garantía, y más tarde se incorporaría Luis Meré. ¡Qué barbaridad! No, pues ahí está. Ahí están estos muchachones. Y bueno, pues se preguntarán ustedes, y yo también me lo he preguntado, ¿dónde se jugó por primera vez el béisbol en México? Y pues está un poco larguito, pero vámonos. Es un eterno debate de nuestra pelota nacional, porque ninguno de los historiadores de béisbol mexicano se ha puesto de acuerdo. El ya fallecido periodista y narrador Tomás Morales siempre afirmó que el puerto de Guaymas fue donde se jugó pelota por primera vez en este país, luego de que en 1877 lo hicieran los marinos norteamericanos que estaban de visita en dicha ciudad sonorense. Morales señaló que ese mismo año también se jugó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando se construyó un ferrocarril por parte de los norteamericanos y el béisbol lo agarraron como pasatiempo. Luego tocaría en 1989 en Cadereyta, Nuevo León, también por una obra de ferrocarril que era encabezada por el... por el coronel Trawell Aires.
Robertson, quien le dio el día libre el 4 de julio a los trabajadores, se pusieron a jugar béisbol. Para 1890 le tocaré el turno a Yucatán por la cercanía con Cuba, donde el béisbol ha sido históricamente el deporte de excelencia. Sin embargo, en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano hay recortes de un periódico de Mazatlán donde se consigna que el puerto sinaloense se jugó pelota por primera vez entre 1847 y 1848, aunque fue una práctica que tuvieron tropas estadounidenses en una de las primeras colonias fundadas dicha ciudad. Cabe señalar que en el año 1846 se crearon en Estados Unidos las primeras reglas de béisbol por parte de Alexander Cowring y los Knickerbockers, por supuesto registrados, ¿verdad? Pues así está. Un mexicano, primer latino en jugar en Estados Unidos. Ahora bien, ¿quién fue el primer latino en jugar béisbol en Estados Unidos? De acuerdo al historiador regiomontano César González, el primero fue el yucateco Primitivo Cázares, quien estudiaba ingeniería mecánica en Harvard junto a su hermano David. En 1858, Primitivo jugó como catcher y fue el presidente del primer club fundado ese año en Harvard, con un roster de 36 jugadores, Lawrence Bass Bat Club, por supuesto, así se llamaba. Una vez graduado, Cázares regresó a Yucatán y falleció de fiebre amarilla en 1886 a los 50 años de edad, de acuerdo al colega venezolano Juan Bené. Ahí está la información de Juan Bené, que pasó eso, pues ahí está algo de la historia. Y pues regresando más a la historia, pues Baby Ruth nació el 6 de febrero de 1895. George Herman Ruth, apodado el Bambino, la carrera en Grandes Ligas abarcó 22 temporadas desde 1914 a 1935. Su carrera comenzó como lanzador para Medias Rojas. Su fama mayor fue como jardinero con los Yankees, miembro del Salón de la Fama desde el 29 de enero de 1936, fue uno de los primeros cinco en ser entronizado. Algunos de sus logros: 7 veces campeón de la Serie Mundial, año 1923, MVP en 12 ocasiones, campeón de jonrones en 6 ocasiones, campeón de carreras producidas y en una ocasión campeón de bateo. Frases del Bambino: el béisbol es el deporte más lindo del mundo, merece que le des lo mejor. Así está. Cada strike, también otra frase, cada strike me acerca más a un cuadrangular. Nunca he escuchado abuchar un home run, pero sí muchas rechiflas después de un ponche. Ahí están las frases del Bambino Baby Ruth, por supuesto. Y bueno, pues ahora una noticia bomba de verdad. El panda, Kung Fu Panda, el Kung Fu Panda es acerero de Monclova, Pablo Sandoval. Kung Fu Panda jugará este verano para los acereros de Monclova. Ya, pues ahí verán Pablo Sandoval, pues seguramente va a hacer pedazos la pelota aquí en la Liga Mexicana de Béisbol. Yo voy un corte y regreso. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del ónix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241-005550 o 2241-059464. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali de Herrera, Puebla. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Radiotepeaca.com. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de 1,000,000 pesos en adelante. Con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223 804363.
Opciones Empresariales Ramírez y Asociados, radiotepeaca.com. Rótulos y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Ixotipan. Contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos Tobón, radiotepeaca.com. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. Ya estamos de regreso nuevamente, pues seguimos con la información. Una fotografía más, una imagen más de este señorón, Pablo Sandoval, mejor conocido como Kung Fu Panda. ¿Cómo la ven? Pues el Kung Fu Panda Pablo Sandoval ha sido anunciado como refuerzo de los acereros de Monclova para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Cómo ven? Pues en unos momentitos más, pues las imágenes de Kung Fu Panda, Pablo Sandoval, por supuesto. Pues ahí está este señorón, ¿verdad? Como refuerzo, ¿no? Pues la va a hacer pedazos, ¿verdad? Y bueno, pero pues para mí todavía una noticia más bomba. Y lo tendremos aquí cerquita. Bombazo de Grandes Ligas. Justin Turner de los Dodgers acaba de llegar a un acuerdo para jugar media temporada con los Pericos de Puebla. Información oficial de los, ¿verdad?, de los Pericos de Puebla, hasta que se reanuden actividades de béisbol de Grandes Ligas y tendremos a Barba Roja comiendo semitas poblanas. Otro Grandes Ligas que ha bajado a México y se une a Pablo Sandoval, pero pues pues ahorita tenemos la imagen de Pablo Sandoval. Es la imagen que tenemos de Pablo Sandoval. La imagen que sigue es del Justin Turner, el Barba Roja, con el uniforme y el casco ya de los Pericos de Puebla. Vamos a ver ahorita en unos momentos más. Pues está un poquito lento aquí el internet, pero bueno, ahí está ya el Barba Roja. Miren, con, no, pues no me lo voy a perder, ¿verdad? Verlo jugar en la tercera base. No me lo voy a perder ir a ver este chico, ¿verdad? Bombazo de Grandes Ligas. Y bueno, pues ahora en información otra vez, una imagen en blanco y negro, pues las décadas de los 30, las décadas de los 30, Walt Ferrell, juegos completos. El pitcher más jonronero de todos los tiempos lideró a los lanzadores de Grandes Ligas en las 30 con 207 juegos completos, 6 más que Red Ruffin de los Yankees. Ferrell lideró la Americana 4 veces y en 6 temporadas lanzó la ruta completa más de 20 veces, incluidos sus 31 de 1935. Pues ahí está la información de estos señorones. Y bueno, pues otra imagen igual nuevamente en blanco y negro, homenaje a los Diablos Rojos en 1968, al jonronero cubano Roberto Ortiz y al famoso manager Ernesto Carmona en el Parque del Seguro Social. En la fotografía se encuentra a la derecha Brujo Rosell, al lado derecho de Roberto Ortiz está el joven Aurelio López y en la parte de abajo hincados está Ramón El Abulón Hernández y Ramón Arano. Imagínense, ahí están estos señorones, por supuesto. Y también seguimos, y ahora vamos con información igual, imágenes en blanco y negro, serie del Caribe de 1974, por primera vez que se realiza en México.
La Serie del Caribe, hay que aguardar bien este dato. En 1974 se llevó a cabo en México la primera Serie del Caribe. Héctor Espino reforzaba a Ciudad Obregón. Mazatlán había sido el campeón, pero conflictos en Venezuela entre peloteros y dueños hizo que estos declinaran entre Obregón en su lugar al ser subcampeón en México. La serie se realizó en Hermosillo y era justo que su ídolo Espino jugara en Mazatlán. Vistió el uniforme de México y Obregón, el de batalla de ellos, el campeón fue Puerto Rico, pero varios mexicanos, entre ellos Espino y Celerino Sánchez, se aparecen en la foto, se colaron al equipo ideal. Aquí les presentamos lista completa de los equipos de ideal de ese año, pues ahí está, ¿verdad? Pues ahí están, pues la lista y los jugadores, por supuesto. Y pues seguimos, ¿verdad?, con información de Pablo Sandoval. Bueno, y aquí, ¿verdad?, pues vía Acereros de Monclova, su página oficial, es oficial que Kung Fu Panda traslada su espectáculo ofensivo a Monclova. Pablo Sandoval, con todo y sus 4 anillos de serie mundial, llega a los Acereros de Monclova. Imagínense, llega este señorón a los Acereros con sus 4. Y pues ahora seguimos, ¿verdad?, información de la página oficial de Pericos de Puebla. Pues un dominicano a Pericos, el infielder dominicano Alejandro Mejía, quien los últimos 6 años estuvo en la pelota japonesa, es nuevo refuerzo de Pericos de Puebla. Mejía jugó este invierno con los Toros del Este en su natal República Dominicana. Ahí está, pues, un refuerzo perico, ¿verdad? Esperemos que pues le sigan dando con todo. Y regresamos a la historia del béisbol. Pues un 9 de febrero de 1976. Qué raro ver a un equipo. Bueno, pues no, ¿verdad? Blanco con naranja el uniforme. Pensé que era todo naranja, pero no. Esto es un 9 de febrero de 1976. Naranjeros, campeones de la Serie del Caribe. Pues ahí está, ¿verdad?, este equipo, todo el equipo completo con el uniforme con blanco y naranja. Ahí está, pues sí, pues de Naranjeros, ¿verdad?, por supuesto, de ahí aparece él. Los Naranjeros de Hermosillo, campeones de la Serie del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. El manager Cananea Reyes alineó a Helio Willis en la intermedia, Arnoldo de Hoyos en el jardín central, en el izquierdo Jerry Ashton, Héctor Espino en la primera, Celerino Sánchez en la tercera, Richie León el designado, Chester Lemon en el jardín derecho, Eddie León cubría el shortstop y Sergio Robles en el catcher. La fecha histórica fue el 9 de febrero de 1976, logrando su 5º triunfo consecutivo. El triunfo fue 6-1 a Venezuela. En el montículo George Brunet, un día antes México derrotó 7-3 a Puerto Rico y Vicente Romo fue el pitcher ganador. ¿Cómo ven esas cosas? Y bueno, pues vamos con una imagen de Charros de Jalisco. Información de Charros de Jalisco dice, pues los Charros de Jalisco, flamantes campeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, quienes también representaron a México en la Serie del Caribe en 2022, se despidieron ayer del torneo, dejando todo el terreno de juego y cayendo frente en alto ante la anfitrión República Dominicana. Bueno, esto ya un poco me llamó la atención la fotografía, pues esto ya fue la semana pasada. Pero por ahí está, pues los mandan a felicitar por el coraje, por todo, ¿verdad?, lo que hicieron los Charros de Jalisco. Y bueno, pues miren, son las 5:40. Hoy la verdad estuve pero bien rapidísimo. Quiero mandar unos saludos a la Liga Municipal de Béisbol, comandada por Julio Gómez y Martín Ledo. Pues nuevamente Tetela visita a Boston en el campo El Real. Medias Blancas es anfitrión. Medias Blancas recibe a Santiago Acosac, campo El Petróleo, ¿verdad?, o La Petrolera. Y bueno, pues la segunda fuerza de la Liga Municipal, pues inician también sus playoffs. Y mi equipo, le mando un cordial saludo a mi equipo Padres de San Diego, ¿verdad?, pues a Paco,
a Paco, mi manager. Pues de verdad, Paquito, pues te fallé como jugador. Tú sabes que tuve una lesión en el pie, ya no me pude recuperar. Pues ahorita los playoffs debemos de echarle todas las ganas, pero ahí estaré personalmente apoyándolos. Y bueno, pues Padres de San Diego recibe a Deportivo Felipe Ángeles en la unidad deportiva, y Medias Blancas recibe a Deportivo Mayos en el campo Las Grúas. Ahí está, ya estaremos visitando, saludándolos de mano. Pues imagínense qué mala suerte la mía, pues hace mes y medio se me cayó un bloc en el pie, me fracturó un dedo y ya no pude salir de la lesión, pero estaré de regreso la próxima temporada nuevamente como jugador. Pues un saludo para todos ustedes y pues muchísimas gracias, nos vemos, hoy es miércoles, el próximo lunes estaremos transmitiendo completamente en vivo. Muchísimas gracias.